más, Faust? Oye, pues vi Estación Zombie. Está muy buena, da miedo, pero además tiene ahí unos elementos de acción. O sea, es una mezcla entre The Walking Dead un poquito y Guerra Mundial Z. Tiene una parte telenovelesca, pero eso está bonito, sí le da cuerpo a la historia. O sea, te encariñas con los personajes. Y además, como es del Medio Oriente, no podía faltar un personaje que medio es bueno para el trompo, para los golpes. Ajá. ¿No? Y así, onda, lo ves y te recuerda películas de karate. Sí. Genial, entonces así se abre paso hacia puño limpio con los zombies, está increíble. Pero además es un personaje muy macho, ¿no? O sea, macho pero bueno, o sea, ama a su esposa, la adora. Pero al protagonista le está diciendo todo el tiempo, ah, sí, tú, mira, maricón, casi, casi, todo el tiempo. Pero además cuando lo ves actuar y lo ves arriesgarse, dices, no, pues no, pues, ¿qué le digo, joven? ¿No? El personaje principal tiene que tomar un tren hacia una ciudad llamada Busan y con su hija. Exacto, ahí te va. Hija chiquita. Resulta que el personaje principal es un ejecutivo que se la pasa trabajando todo el día y no atiende tampoco ni entiende mucho a su hija. Ajá. Y en algún momento la niña va a viajar, va a ser el cumpleaños de la niña y se va a ir con su mamá. Ajá. En el tren, entonces ahí se debate entre llevarla a él o que medio se vaya sol, o sea, como dejarla en el tren y que la recojan, ¿no? Ajá. Y total que decide ir con ella. Ajá. En el contexto ves que hay... empiezan ahí a... el virus zombie se empieza a esparcir, ¿no? Porque la película comienza con un señor que va con un camión de redilas, llega a un punto ahí con unos... que están con sus trajes de... como hazmat, que se llaman, que son para control cuando hay un virus suelto, ¿no? Entonces llegan y lo empiezan a limpiar. Dice, ¿qué pasó? No, pues es que en la planta de biotecnología hay una fuga. Ajá. Entonces, no, ya tuvimos que sacrificar a muchos cerdos y todo, entonces tenemos que limpiarlo. Ay, dice el señor, qué lástima, ¿no? La tecnología y... el ser humano y estas desdichas, no sé qué. Y va en la carretera y atropella por ahí a un venadito. Uh-huh. Se sigue, ¿no? O sea, lo ve y dice, ¡y qué mala onda! Ni modo, ya me voy a seguir. Uh-huh. Se sigue y de pronto el venado ves que se para. Así todo maltrecho, ya es un zombie. ¡Ah! Ese es el inicio, así comienza. Y ya después te establecen la línea, la relación entre el papá y la hija. Ok. Entonces ya se suben al tren, que van a ir a Busan. Uh-huh. Me parece que están en Seúl. Ajá. Entonces van a ir de Seúl a Busan, me parece, y... ¿en el estadio de Seúl? No. No, y entonces en el camino pues se les mete una niña que la acaba de morder ahí un zombie. Ahí pero, es todo el pero todo los show. Zombies corren, son corredores olímpicos como en Guerra Mundial Z, que era así de absurdo. O sea, yo no corro tanto, un zombie me agarra de volada. Y ya tengo yo superpoderes. Acá caminan, corren. No, corren, como en Guerra Mundial Z son muy violentos. Y muy veloces también. Todo es muy rápido. Tiene su comentario social, que está bonito. Pero también, aunque está telenovelesca, te digo... tiene un lado, o sea, tiene un discurso padre acerca de la relación del ser humano con los zombies. Es decir, ya en un sentido metafórico, ¿qué pasa con todos estos zombies, no? En la sociedad, ¿cómo se traduce? Ok. Está bonita, está muy bien hecha. ¿Se llama en español? Se llama Estación Zombie. Estación Zombie. Recomendada ampliamente por Stephen King, el amo del terror, ¿eh? Dice que... ajajay.